Hola, ¿cómo están todos? Ya tengo todo listo para comenzar este nuevo tutorial que tengo preparado para ustedes. Hoy vamos a trabajar con un bastidor, en este caso mide 1 metro por 1 metro 50 y lo vamos a pintar con el proceso que venimos trabajando con la técnica de la grisalla. Vamos a ir trabajando sobre capas de pintura y, por supuesto, como siempre les digo, lo importante de dar una base homogénea de color al comienzo según qué efectos queremos dar en la obra. Bueno, en este caso vamos a comenzar con un color cálido, vamos a trabajar un naranja clarito, voy a usar un color crema, como podrán ver, y voy a formar con una pizca de naranja y me voy a formar un naranja dentro de todo apagado, o sea, súper vibrante, y esto va a dar el efecto de neutralizar el color verde que voy a colocar por encima, que vamos a trabajar con verdes y azules. Entonces vamos a neutralizar, queremos que neutralice los colores, así son más reales a lo que queremos formar. Me voy a colocar con una esponja para que sea más homogéneo y parejo, también facilita un montón el trabajo. Bueno, acá comenzamos ya con la base bien seca. Vamos a trabajar con la línea de horizonte que la vamos a marcar con una cinta. Vamos a ayudar con una esponja para dar la base más ligera, que sea más liviana. Volvemos a darle una segunda capa por encima. Y en la base de abajo le ponemos el crema con el ocre. Vamos a comenzar a hacer ahora las nubes. Vamos a utilizar, a incorporar en la paleta que estamos usando, color gris pine. Bueno, para las nubes que están más cerca de la línea de horizonte, las vamos a hacer más esfumadas porque están más lejanas, y vamos a hacer súper esfumadas y de un color más celeste, y las que están en la parte superior son más en color gris. Vamos a ir haciendo esa variabilidad de color y los contornos de las que están más alejadas son más esfuminados también. Entonces son pequeños detalles que hacen esa perspectiva que queremos lograr. Ahora, paso siguiente, retiramos la cinta y vamos a empezar a trabajar la parte de abajo. Vamos a utilizar un color solo, vamos a hacer como sería plantar el dibujo, buscando los diferentes tonos. Vamos a utilizar el color tierra sombra natural.